Dios te bendiga, mis corazones. Quiero compartir unas palabras con ustedes, ya que estaba estudiando la palabra de Dios. La cita bíblica que voy a compartir mañana en la iglesia, y quería compartirlo, bueno, quiero compartir con ustedes esta palabra, y espero sea de bendición a tu vida, porque así como a mí me habla primeramente, espero que a ti también esta palabra llegue a tu corazón y tú la recibas con olor grato y pueda ser de bendición para tu vida. Quédate allí, no te vayas, escucha lo que Dios tiene para ti. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:15 dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Wow, espero sea de bendición esta palabra, que primeramente habla mi vida. Y yo sé que está hablando de alguna manera a la vida de alguno que está escuchando este mensaje. Son duras palabras lo que está escrito acá en la palabra de Dios. Así es que tenemos que ser, hermanos, ni frío ni caliente. Tenemos que ser calientes o fríos, porque dice el Señor que si no nos va a vomitar de su boca, nos va a sacar del libro de la vida. Así es que sigue adelante. Tú que un día reconociste a Cristo y estás apartado, que ya no quieres nada con Dios, que ya no quieres asistir a una congregación, porque la iglesia somos nosotros, pero a un lugar donde se congregan para aprender más de la palabra, para santificarnos más, para perfeccionarnos más. Por eso vamos a una congregación, a un templo, porque no somos perfectos, mis amados. Así es que te invito que no esperes más, que no pierdas tu tiempo en cosas que no van a ser bendición a tu vida. Que no pierdas tu tiempo, mis amados, porque el tiempo de Dios se acerca. El tiempo de Dios se termina.
Dios bendiga tu vida, a tu familia. Que no falte el pan de cada día. Mis amados, les mando fuertes abrazos a la distancia y sabes, Cristo te ama y Cristo está hablando a tu vida en este momento. Abre tu corazón, arrepiéntete. Dígale a Dios que escriba tu nombre en el libro de la vida antes que sea demasiado tarde, mis amados. Fuertes abrazos a la distancia, de oso, 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 de corazón a corazón. Bendiciones.